referirnos al cardenal Andazuri, tenemos que remitirnos a la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Esta provincia misionera, que en su raíz es misionera por haber nacido de los colegios de propaganda FIDE, de misioneros que han recorrido todo el Perú, está marcada justamente por dos cosas que tiene el cardenal Andazo y que pertenecen a la escuela franciscana. La primera, la sencillez y la humildad, y la segunda, la exigencia intelectual, la calidad académica de Monseñor Landazzo. Cardenal, como ustedes lo han escuchado en la biografía, dentro de la familia franciscana, ha ocupado cargos de autoridad que son de minoridad y servicio, como provincial, delegado general, definidor general, pero nunca ha perdido algo que justamente es la característica de este lugar, el convento de los padres descalzos. Aquí quiero anotar una cosa muy interesante. En la Sagrada Escritura, cuando aparece Moisés en la zarza ardiente, el Señor le pide descalzarse, quítate los zapatos porque el suelo que pisas es suelo sagrado. Los rabinos y los sabios judíos dicen que esto es algo fundamental para un líder. Porque un líder tiene que tocar tierra. Un líder tiene que sentir el latido de la tierra. Y así es la tradición de los padres franciscanos descalzos, austeros. Este convento que vemos acá, que es la curia provincial, es justamente un lugar que uno recorre, pero ve la austeridad, la oración, y justamente también ve algo que ha caracterizado a nuestra provincia, que es la talla intelectual. La provincia ha tenido dentro de sus hijos historiadores, artistas, pintores, ha tenido cartógrafos, antropólogos, obispos y arzobispos, un cardenal y un presidente interino de la República. Quiero referirme ahora a algunas cosas de su biografía que caracterizan al cardenal. A partir de un testimonio, dice, innumerables veces hemos visto al cardenal defender en público y con intensa pasión el respeto a la vida, a los valores cristianos y a los derechos del hombre. Y con esa misma pasión lo hemos visto protestar utilizando otros medios contra la injusticia que como pastor de su pueblo lo revelaban. Una pequeña muestra de lo que significó es Cáritas de Lima, fundada por el cardenal. Proporcionaba 450.000 limitados físicos capacitación de tipo laboral. Ancianos que superaban el número de 1.000, todos ellos recibían alimentación, recreación, asistencia médica y espiritual. El programa de promoción y capacitación humana para grupos de niños, jóvenes, madres de familia, se atendía a casi 300.000 personas en 550 centros. Los programas de rehabilitación de personas que padecían tuberculosis superaban la atención de 75.000 pacientes, y los comedores se daba atención de salud a 200.000 niños menores de 5 años. Esta es una característica del cardenal Andazuri y también una característica que es mantener la unidad, que me parece fundamental. La unidad de la iglesia, la unidad de la conferencia episcopal. Y ahora paso a definir algo a partir del carisma franciscano. Dice la regla de nuestro padre Francisco, la regla y vida de los hermanos menores es guardar hasta el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. La leyenda mayor de San Buenaventura dice así, la santa pobreza que los frailes llevan como su única provisión, los convertía en hombres dispuestos a toda obediencia, fuertes para el trabajo y expeditos para los viajes. Y como nada poseían sobre la tierra, nada amaba, nada temían en el mundo, se sentían seguros en todas partes, sin que le agobiase ninguna inquietud ni le distrayese ninguna preocupación. Vivían como quienes no sufren en su espíritu turbación de ningún género, miraban sin angustias el día del mañana
y esperaban tranquilos el albergue de la noche. Según la versión del propio Dandasuri, su vocación franciscana se trató de un acto misterioso, sobrenatural, pero a la vez envuelto en la naturalidad de la vida corriente. Influyó mucho las lecturas y biografías de San Francisco, los evangelios, los libros de filosofía y teología, de historia y de espiritualidad. La repentina separación del ruido de las cosas diarias y la profunda fe religiosa de su madre. Decidió ser franciscano en primer lugar porque se le presentó atrayente y subyugante la vida sencilla y humilde y austera y apostólica de San Francisco de Asís. En su testamento dejó escrito: doy reiteradas gracias a mi querida orden franciscana por haberme acogido en su seno y en especial por todo lo que he recibido de mi amada provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Y concluye: decido ser enterrado con el hábito franciscano. Los criterios que tuve en cuenta para llevar adelante su obra los confiesa el mismo cardenal: la armonía entre las diversas autoridades civiles y eclesiásticas, la constante preocupación por los pobres, herencia de mi primigenia vocación franciscana, y el fomento de la concordia entre los fieles, en consonancia con el lema que él había elegido para su escudo: caminar en la caridad. El cardenal, apenas 2 años de su muerte, en los cuadernos colocados al lado de su tumba se registraron 8.855 peticiones y saludos cariñosos de las personas que habían encontrado en él un alma cercana a nuestro Señor para pedirle favores. Los corazones plateados, llamados milagros, colgados en gran número en parte en superior de su tumba, muestran a los visitantes y curiosos en este lugar que se encuentran enterrados un hombre de Dios. Puede afirmarse que el cardenal Juan Dandasuri continúa siendo, años después, pastor de su pueblo. Dice el libro del Apocalipsis: dichosos los que mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, podrán descansar de sus trabajos, pues sus obras los acompañarán.